si me ponchas, ¿ah? Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Fuerza Aérea y Comandantes Generales, autoridades civiles, militares y policiales, valeroso personal militar y administrativo de nuestra Fuerza Aérea del Perú, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. En este momento de profundo dolor y tristeza, rendimos homenaje póstumo al mayor FAP Ramiro Alfredo Rondón Medina, un valiente piloto que perdió la vida mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. Recordamos con respeto y admiración la vida y el legado de un gran hombre que dejó una huella imborrable en la Fuerza Aérea del Perú. El mayor Rondón nació en Jesús María y en el año 2006 se unió a la Fuerza Aérea, siguiendo su pasión por la aviación y vocación de servicio a la patria. Se especializó como piloto de caza y destacó por su dedicación, esfuerzo y habilidades excepcionales. Sus compañeros lo conocían cariñosamente como Témpano, un sobrenombre que reflejaba su capacidad para estar siempre listo y dispuesto a enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Su talento y dedicación no pasaron desapercibidos, ya que al graduarse en el primer lugar de su curso de vuelo, fue galardonado con la prestigiosa insignia Ala de Oro. Este reconocimiento no solo habla de su habilidad técnica como piloto, sino también de su compromiso con la excelencia y su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. En este momento de profunda tristeza queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia del mayor Rondón y a toda la familia de la Fuerza Aérea del Perú. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar el dolor de su pérdida, pero queremos que sepan que están en nuestros pensamientos y en nuestros corazones en estos momentos difíciles. El mayor Ramiro Alfredo Rondón Medina fue más que un piloto excepcional, fue un amigo y un compañero leal. Su valentía y su dedicación a nuestra patria son un ejemplo para todos nosotros y su ausencia dejará un vacío que nunca podrá ser llenado. Recordaremos su espíritu indomable y su amor por la aviación y llevaremos su legado en nuestros corazones para siempre. En nombre del Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, queremos asegurar a la familia del mayor Rondón que estamos aquí para brindarles todo el apoyo y la solidaridad que necesitan en estos momentos difíciles. Su sacrificio y su servicio no serán olvidados y su memoria vivirá en cada uno de los que tuvieron el privilegio de conocerlo y de volar a su lado. Descanse en paz, mayor Ramiro Alfredo Rondón Medina. Tu valentía y tu espíritu permanecerán con nosotros por siempre. Te despedimos con respeto y gratitud, sabiendo que tu legado perdurará en las alturas. La partida del mayor FAP Ramiro Rondón Medina también resalta la importancia crucial de las Fuerzas Armadas del Perú, cuyo compromiso y sacrificio son fundamentales para la seguridad y defensa nacional. Su legado perdurará como un recordatorio del valor y la dedicación requeridos para servir a la patria. El heroísmo y la valentía de los miembros de la Fuerza Aérea del Perú, personificados en la figura del capitán FAP José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, continúan inspirando a generaciones futuras.
Que el legado del mayor FAP Ramiro Rondón Medina perdure como un tributo a su sacrificio y dedicación al servicio de la nación. Que Dios te reciba con los brazos abiertos y que encuentres la paz eterna que mereces. Hasta siempre, mayor FAP Ramiro Alfredo Rondón Medina. Los aviadores nunca mueren, solo vuelan más alto. Thank you.